Vamos a ir a la tanda y al regreso seguimos con el programa. Pero antes, quería tomarme 2 minutos para contarles algo que tiene que ver con una noticia que entiendo que a vos también que nos escuchaste te sensibilizó, porque todos los que tenemos 30 y pico, 40 y pico, en algún momento de la vida vimos a César Massetti al aire, en Telenoche o en alguno de los noticieros que hizo durante toda su carrera. A mí en lo personal me pasó que lo conocí, no puedo no atar historias, no puedo hacer de cuenta que no pasó, si bien no era un familiar mío y tampoco es que lo veía ni puedo considerarme amigo. La presencia de César Massetti marca mucho mi vida profesional por varios motivos, pero les voy a contar dos. Uno, súper concreto, que también me une a Pop. Yo volví a Pop gracias a una persona que ya no estaba en la empresa, que es Carlos Infante, que fue la primera persona que me dio una oportunidad de trabajar en radio después de Radio Mitre. Yo, mientras estudiaba locución en el ISER, empecé a trabajar en Radio Mitre en el show de Boca. Todavía no era locutor yo, entonces no podía hacer locución al aire por una cuestión legal. Y como siempre me la rebusqué haciendo voces, me dieron trabajo en ese momento en Radio Mitre para hacer imitaciones dentro de un programa que se llamaba El Show de Boca. Y ese fue mi primer trabajo grande, en una radio grande, mientras estaba en primer año de locución. Cuando me recibí, hace ya 20 años, me dieron la posibilidad de ser locutor comercial de fútbol en Radio Mitre también. Y ahí hice una carrera súper larga, la verdad, muchos años, 15 años haciendo avisos comerciales. Pero en paralelo a ese trabajo de locutor comercial, en 2004 conocí a Carlos Infante, que en ese momento era el gerente de Radio del Plata y de Radio Show, que luego fue Radio 1, la manejaba Tinelli. Y de hecho el edificio donde hoy funciona C5N o en Olleros al 3500, ahí estaba Ideas del Sur y en ese lugar funcionaban las radios. Y Carlos me dio la oportunidad de empezar a desarrollarme como conductor de radio, y fui conductor de Radio 1 mucho tiempo. Y como a él le gustaba, a Infante le gustaba mi faceta de humorista, me invitó a Radio del Plata a trabajar como humorista, y ahí lo conocí a César Massetti, porque ya estaba retirado de Telenoche. Sin embargo, creo que fue el mismo Infante el que le dio la oportunidad a César y Mónica de tener su programa en radio. Mi compañera Elisa, Nora Costa, que también trabaja en este grupo, participaba de ese programa. Y yo no, pero trabajaba en la radio y también hacía locución de fútbol y muchas veces lo veía a Massetti, que para mí era como, no sé, yo me dedico a esto, no sé a qué te dedicas vos que nos escuchás, pero era como tener a un ídolo de carne y hueso ahí, que lo podías ver, tocar, ver cómo trabajaba. Y en la profesión que tenemos nosotros, o por lo menos lo que me pasó a mí, no quiero que nadie se sienta mal, aprendí un montón en el lugar en el que estudié, que fue el ISER, pero aprendí mucho más trabajando, muchísimo más aprendí trabajando. Y como mi adolescencia estuvo marcada por descubrir la vocación y por tratar de ser alguien profesionalmente, la locución me llamaba la atención. Y lo vi mucho a César Massetti en ese Telenoche. De hecho, yo hoy en Canal 26 copio muchas veces el tono que usaba Massetti para anunciar lo que venía. No me va a salir igual, pero él decía algo así como: en instantes, vamos a hablar de lo que está pasando. Tenía un cierre, una cadencia al decir, me acuerdo que decía, en minutos, en Telenoche. Decía, bueno, yo hoy lo aplico cuando me toca hacer el noticiero porque me gustó mucho esa manera que él tenía. Eso es una sola cosa de las tantas que hizo en su carrera. Quería mencionarlo porque a veces uno, y te debe pasar a vos, producto del vértigo y de la sucesión de obligaciones que tenemos en la vida cotidiana, no nos permitimos parar para agradecer, parar para valorar, parar para homenajear, parar para decir lo que sentimos. Y después levantás la pausa y seguís con tu rutina. Yo le agradezco a la radio, a Pop, y la verdad también le agradezco a la vida, tener este programa de radio, que lo siento tan propio a este punto de poder decir, y lo digo en la noche paranormal, esto que siento lo voy a decir, no lo dije en ningún lado hoy, no lo subí a las redes porque no tuve tiempo, y también porque lo quería guardar para este espacio, porque además la noche paranormal es un lugar donde la emoción está todo el tiempo ahí, como la lágrima está como a punto de salir, ¿no? Porque nos moviliza, me parece, a todos
el tema de las historias, de la espiritualidad, de la vida, pero de la muerte, nos lleva a un lugar sensible. Y si no te lleva a un lugar sensible, nada, sos de piedra. Hablando de la muerte, yo pensaba, hasta antes de enterarme de esta noticia y de esto que les voy a compartir, ¿se puede transitar la muerte desde un lugar de aceptación? Lo que tantas veces hablamos acá, ¿no? La muerte como parte de la vida, no tenerle miedo ni rechazo, tampoco salir a buscarla. Que cuando llegue, entender que forma parte también de este proceso que estamos, en el que estamos todos, donde en algún momento nos vamos a ir de este plano. Y pensaba siempre, y en este programa muchas veces lo hablamos, ¿se puede entender a la muerte como parte de la vida sin tanto drama, sin sufrimiento, aceptándola pero de manera literal, aceptando que bueno, me tocó nacer, bueno, me tocó ser padre, bueno, me tocó estar en pareja, bueno, me tocó separarme, bueno, me tocó este trabajo, bueno, me tocó que me echaran de este trabajo, bueno, me tocó esto, me tocó lo otro, bueno, ahora me toca morir? Y César Massetti escribió una carta. Cuando la leí hoy no podía creer cómo logró en tan pocas palabras, porque la verdad que es muy cortita, transmitir tanto amor a la vida en el momento de su muerte. Te la comparto y nos vamos a ir a la tanda. Escribió: me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar. Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos. Estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro, a los 80 años, donde siempre quise morir, junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia. ¿Qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César Massetti. Hasta la medianoche, escuchas a Héctor Rossi en La Noche Paranormal.